Hello, good evening, Evelyn. Good evening, Melvin. Good evening, Oscar and Alexander. Hello, Alexander. How are you? I'm good. Okay, it's Friday. Yeah. It is Friday, yes. The last class. Last day of class, yes. Último día de clase. ¿Verdad Yes. que vea que usted no sé si sigue el otro módulo? No es garantizado que usted nos deba, porque el módulo pasado me acuerdo que me tocó con otro profe. Son Sí. varios. La única Ahí. forma que sí se puede es que todo el grupo pida que sea el mismo maestro. Entonces, Oh, ya. sí. Si todos los integrantes dicen, mire, queremos seguir con el mismo maestro, entonces lo asignan a uno el mismo módulo. No pueden asignar más de dos módulos, sí, eso sí. A veces, pero si hay insistencia, entonces. Cada quien lleva su módulo, entonces. Sí, ajá. Así. Es que, vaya, por ejemplo, a mí me dan módulo, ahorita me dieron módulo 2, luego me dan módulo 1. Y siempre a mí me dan los módulos a uno o dos, uno o dos. Ah, ya, sí. Pero ya han habido ocasiones donde los estudiantes han pedido que yo les siga dando y he llegado hasta el módulo 3 con ellos. Sí, Que porque son 3 meses. Son tres meses. recuerdo haber escuchado que usted dijo, bueno, que varios lo conocían y yo no lo llevé con usted, entonces me pareció extraño. Teacher without a president. Yeah, there we go, Without. but president. Yeah, that's right. Yeah, I like your shirt, Melvin. That's a nice shirt. Es de ¿qué equipo es? No, es de un alcalde de San Salvador. Oh, yeah, it looks great. Yeah. ¿Sí? Yellow. Hello, Mercedes, how are you? Good evening, teacher. Fine, and Okay, you? I'm doing great. Thank you for asking. And how is your granddaughter or is your daughter? Sorry, repeat, Do please. you have a granddaughter or is your daughter? ¿Tienes una nieta o es tu hija? Ah, es mi hija. La que está pequeñita en la escuela. Oh my Sí, goodness, how old is she? es mi hija. ¿Cuántos años tiene? 6 años. Oh my goodness, ya está grande. Sí. Ya va a primer grado ahí ya. A primero. Oh my goodness. Sí, está. Sí. ¿Cómo se llama ella? What is her name? Abigail. Abigail. Génesis Abigail. O Genesis Abigail. Okay, very good. It's the beginning. The beginning, Genesis. El principio. Okay, very good. Excelente. El principio y el final hasta Yeah. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tan mala experiencia tú? Ya sé, ¿no? no es por la mala experiencia, sino porque considero yo, ¿verdad? Mi opinión humilde, que a los hijos, al traerlos al mundo, es para darles lo mejor. El amor. Ajá, exacto. Entonces, y atraer más y quizás atraerlos a malas condiciones, mejor, ¿no? Sí, eso sí. Sí, yo digo que seis es suficiente, seis es suficiente. No solo ella. Uno, ¿qué piensas tú, Melvin? ¿Cuánto es suficiente? Only one ¿Vale? for me. It's so Y, hard. oh my God, Alexander, what do you think? Por ahorita ninguna. Pero ¿cuántos crees que tú que sea suficiente? Creo que para que me mantenga en un futuro, unos tres. Pues No, sí, el único entonces no tenga motivo ni por lo cual uno. haría. No, no tenga ni uno, entonces no, no. Si es para eso, no, 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 no te va a servir. Los hijos de hoy ya no son como los de antes. Sí. ¿Y usted, Catherine?
Only one. Only one. That's it. Yes. Pero ese es lo óptimo. One. One. Ok. ¿Y usted, licenciada? Ana Gloria. Two. No, pero para usted, ¿cuánto es lo óptimo? Dos. Dos. Oh, ok. Ya. Yeah. Y Uno, para dos. tener un hijo único. ¿Perdón? No es bueno tener un hijo único, le digo. No, ¿verdad? ¿Ya No. vio a Mercedes? ¿Ya vio Catherine? Sí, porque va a estar solito el En el pobrecito. caso de las mamás solteras es muy diferente, teacher. Por lo menos yo Tienen soy mamá primos, soltera. teacher. ¿Manda? Ahí están los primitos, primitos hermanos. Correcto. Oh my God, ustedes No son pasan malos. solos, teacher. Ustedes son malos. Imagínense. No. No, Es no, cosa no. de cada quien, pero desde mi Además de punto todo de eso, soy yo como otro vista, niño. Sí. Sí. Dice Melvin que él es otro niño en la casa. Okay, yes. Yo creo pero que no se hacen depende de compañía. cada quien. Depende de cada quien. Pero sí, dos creo que está bien, sí, dos se pueden mantener. Ya tres ya es bien difícil, ya cuatro ya no, no, ya hay que salir corriendo. Sí. Sí, 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 sí. pero uno es Dos. manejable, bien, pero sí, pobrecito se va a sentir solito. Sí. Y a Eh, dos se hacen cuesta tener compañía. dos. Cuesta tener dos, pero bueno. Mucho pelean, teacher. Gracias a Dios. Cuando son dos, mucho pelean. Pero eso es lo bonito, estar ahí uno, yo soy campeón, va, a separarlos. Sentirse eso de que uno es el salvador. Pero sí, como dice Mercedes, también un padre soltero es bien difícil, es ir a Eso sí, trabajar teacher. y poder cuidarlo. Pero Yo no sé, ¿y por qué padre soltero, pues? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? No, no, no hay explicación, ¿verdad? no hay explicación, teacher. No, pasó y pasó, ya. Ya. Tan bonito que es enamorarse, ¿verdad? Es fall in love, es tan bonito, yes. Es lo más hermoso. Beatriz, good evening, how are you today? Good evening. Sí. Good. Sí. Este es un día especial. Le estoy llamando para darle la mala noticia. Sí. ¿Cuál, Ya teacher? no nos vamos a ver. No. Ay, y más Ya no. adelante otro módulo. Okay. Eso estábamos hablando con Alexander. Yes. Okay. Pero espero que hayan aprendido algo, que se les haya quedado algo y que, de mi punto de vista, del punto de vista de maestro, avanzaron bastante, bastante. La lectura que están haciendo ahorita es otro nivel ya. Ya se les entiende mejor, ya más a mejor pronunciación, mejor articulación, mejor fluidez y le están dando meaning a lo que están leyendo. Entonces, de eso se trata. Y les, bueno, por si ya no nos llegamos a ver, ¿verdad? Esto es solamente para el que quiera Te la voy a mandar. en 3 meses Abuela. ya tener una buena pronunciación. Un buen entendimiento de lo que escuchan, entender lo menos un 95% y hablar un 90% del inglés, le voy a dar una metodología o un método a seguir usted, pero depende si usted lo quiere seguir o no, ¿verdad? Acuérdense que Sí, teacher. tenemos otras obligaciones y tenemos responsabilidades y a veces el tiempo es bien premiante, pero si usted quiere ver un resultado positivo y lo hace, me llama por teléfono cuando esté recibiendo mucho dinero y me da la mitad de su dinero, ¿sí? Dice, teacher, ya estoy haciendo mucho dinero, ya no hay en qué gastarlo, ¿sí? Aquí le va, sí, aquí. No, son bromas. Yeah, es algo, son unos puntos bien importantes que es sin gramática, porque la gramática solamente se puede aprender cuando alguien le enseña a uno, de otra forma, leyendo un libro. O viendo cosas, no, no se entiende, no, no lo puede aprender uno porque necesita que alguien le guíe. A veces malinterpretamos la gramática. Entonces,
Esto se lo doy yo a los estudiantes, ya que ya han entendido la gramática, ya ellos ya entienden estructuras, ya entienden qué es un verbo, ya entienden qué es un pronombre, ya entienden qué es un adjetivo y qué verbos modales, ya entienden. Con ustedes todavía no hemos aprendido los pasados, pero eso es más fácil aprenderlo ya cuando nosotros tenemos simple present ya bien entendido. Entonces, les voy a dar algo y lo escriben para hablar inglés con confianza y entender todo lo que usted escucha. Acuérdense, no es lo mismo hablar inglés que hablar inglés con confianza. ¿Cuándo lo hablo yo con confianza? Cuando yo sé que la otra persona me va a entender, ¿sí? Al principio, cuando los agarré a ustedes aquí, no querían leer, no querían ni hablar, ni no, no, mi nombre es Caterina, mi nombre es Alexander, mi nombre es Mercedes. Hábleme inglés. Sí, good evening, yes. Mi nombre es Ana Gloria, sí, o mi nombre es Melvin. Si tenían miedo, o ya, y ya se les quitó ese miedo, ya se sienten confianza, y así tiene que ir como creciendo esa confianza en sí mismo para que se pueda desarrollar el potencial que lleva dentro. Lleva un potencial tremendo. La mayoría de ustedes tienen un potencial que no se han dado cuenta qué es lo que saben, qué es lo que tienen. Cuando se den cuenta, van a decir, oh my goodness, estaba perdiendo el tiempo. Entonces, acuérdense, para hablar inglés con confianza, eso, con confianza, ¿verdad? Y entender todo lo que escuche usted, vamos a hacer unas cosas. Vamos a hacer una rutina diaria, ¿sí? Esa es una, entonces, le voy a poner daily routine. ¿Qué es una rutina? Aprendimos rutina, ¿verdad? Que es algo que yo hago todos los días, ¿sí? No una vez a la semana, no solo cuando me acuerde, sino todos los días. De todos modos, ya no vamos a tener clase. Entonces, ya tiene hasta 2 horas que puede dedicar a esa rutina, ¿sí? Y por 3 meses, me llama en 3 meses y me dice, teacher, lo hice y mire, ya no quiero hablar español, puro inglés. Ya yo entiendo todo esto, lo que me dicen. Entonces, gracias. Yes. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer, primero que usted tiene que hacer es un daily reading, una lectura diaria, ¿sí? Así como lo hemos estado haciendo. Un daily reading for 30 minutes, por 30 minutos. Ay, dice, pero es que 30 minutos, ¿sí? Es algo que tenemos que hacer. Ya ustedes ya están listos para eso, ya de 2 minutos, ya para ustedes la lectura que estamos haciendo, ya para ustedes, ya es pan comido. Entonces, por 30 minutos, ¿qué es lo que va a leer? Algo que a usted le guste, algo que usted esté que le interese. El internet tiene bastante recursos de lectura. Usted puede poner ahí daily reading, puede poner daily reading y ahí le va a poner las lecturas que usted puede hacer diariamente y usted la puede hacer la que a usted le guste. Acuérdese, por 30 minutos, ¿ya? El topic, cualquier tópico que usted quiera, ¿ya? Algo que a usted le interese. No vaya a leer algo que no le interese porque se va a dormir, ¿sí? Va a despertar a medianoche y, oh my goodness, eran 30 minutos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esos 30 minutos, después de leer, o sea, usted no le va a interesar las palabras que usted no entendió, las vamos a ir escribiendo, las va a ir escribiendo en un notebook. Esas palabras, que usted las va, hay palabras que usted va a decir, bueno, ¿y esto qué es? No se detenga ahí, solo escriba la palabra que usted no entendió, ¿sí? Porque acuérdense, no es gramática la que estamos haciendo, sino que es reading, ¿sí? Agarrando la habilidad de leer. Entonces, cuando encuentre una palabra que no entienda, usted la escribe en notebook, en su cuaderno. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas, todas esas palabras unknown, que no las conocemos nosotros? Usted se va a ir a una página que le voy a dar que se llama forvo.com. ¿Qué le va a enseñar esa forvo.com? Cuando usted escriba esa palabra, le va a pronunciar la palabra correctamente. Porque como yo no voy a estar ahí, ¿verdad? En este caso, como yo estaba aquí, decía, teacher, mire esta palabra, ¿cómo se dice? Ok, y yo le decía, esta se dice así, tiene que tener cuidado en esto y esto. Forvo.com es una página muy buena que le va a dar la pronunciación de la palabra. Se la va a dar bien detallada, como que si fuera un maestro. Le va a decir, esto se dice así, 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 pronuncia esto se pronuncia sí. De esta forma. ¿Perdón? How do you spell Forvo? F-O-R-V, no B, ¿verdad? V-O.com. Okay, thanks.
Yes, ajá. Eso es para pronunciation. Yes. Acuérdense, el reading es primero, ¿verdad? 30 minutos de reading. Y para que usted no se detenga en lo que usted no entendió, usted va a escribir esas palabras. Al principio, vea, al principio, en esos 30 minutos, va a escribir como 50 palabras que no va a entender, sí. Como 50 palabras, pero no se preocupe, eso es el entrenamiento. Entre más palabras usted investigue, entre más palabras ponga en esa página, más va a aprender usted. Entre menos palabras, menos va a aprender. Entonces, ¿qué nos interesa? Que haya muchas palabras que no entienda, porque esas son que van ahí ya a su diccionario, como que si estuviera con un maestro, ¿ya? Entonces, 30 minutos de reading, en ese reading usted va a encontrar palabras que no entiende. ¿Quién me las va a explicar? Forbo.com. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Okay. Acuérdense, esa website es para pronunciación, como que si fuera su maestro. Que, ¿cómo se dice esta palabra? Ok, él te la va a decir. Y ahí usted la va a repetir y va a aprender esa palabra. ¿Ya? Ahora, como lo que nos interesa es ya está la lectura, ¿verdad? Ahora vamos a la escritura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir por 20 minutos en su book, daily book. Va a tener un daily book, ¿sí? Va a escribir por 20 minutos. ¿Qué va a escribir ahí? Lo que se le venga a su mente. No se preocupe de estructura, no se preocupe de nada. Solo lo que se venga a su mente, ¿sí? My name is Ana Gloria. I work in el nombre de la compañía. I am 35 years old. I am married. ¿Eh? I have blue eyes. Yes. My husband's name is. Y usted escribe todo eso por 20 minutos. Ya, yeah, usted puede estar pensando también, ok, ya, yeah, ok, y pone lo que escriba. Esa es la parte de escritura, ¿sí? Para que usted empiece, lo más difícil del inglés de escritura es poner esto que tenemos aquí adentro en papel. Las personas dicen, se encuentran con esa barrera y dicen, no, es que tiche, mire, fíjense que cuando yo quiero escribir, se van las ideas y no me sale nada de aquí, no me acuerdo de nada, ¿sí? Porque se bloquea la mente. Porque el mayor temor de las personas es cometer errores. Pero aquí, olvídense la gramática. No se preocupe por gramática. Preocúpese por la habilidad de escribir. ¿Sí? La habilidad de escribir. Entonces, ya cubrimos la lectura y la escritura, ¿verdad? En la lectura, no se preocupe por las palabras que no entiende. Se va a esa forbo.com y esa le va a decir. Ahora vamos a ver en el listening. Ya, porque queremos aprender nosotros no solamente a leer ni a escribir, sino que queremos también listening, ¿sí? Y la pronunciación es la que me va a ayudar a poder hablar, ¿sí? Ustedes ya hablan inglés, ya lo que necesitan es perfeccionar lo que ya saben ustedes, ¿sí? Es lo que necesitamos, perfeccionar. Entonces, ¿dónde vamos a ir? No vamos a escuchar música, ¿ya? Sino que, ¿cuántos tienen Claro TV? ¿Cómo se llama? Tigo TV. ¿Nadie? Claro. Okay. Claro. Ok, entonces es Tigo TV, Claro TV, o TV, esos dishes que ponen todo eso. Lo que les quiero recomendar es que busquen un canal donde salgan noticias en inglés. Sí, esas van a ser TV News o News in English. Eso lo va a escuchar usted por 30 minutos. Ya llevamos 1 hora, 20 minutos. Y aquí estamos 2 horas, ¿verdad? Todo lo hecho, calculado, sí, para que usted esté de 8 a 10, usted esté ocupado. Lo siga ocupando para su aprendizaje, para que no deje de aprender, sino que usted siga como que estás recibiendo sus clases. Pero es como un estilo de vida lo que quiero enseñarle. Sí, y en 3 meses usted me dice, si hace todo eso que usted me dice y va a ver que va a ser una amenaza, sí. Ok, entonces ya tenemos la escritura, la lectura y el listening, sí. Va a escuchar 30 minutos la news en inglés. ¿Por qué la news? Porque en las news hablan de todos tópicos. O sea, usted no se, su cerebro no se va a acostumbrar solamente a oír al teacher acerca de, ok, vamos a oír esto, esto y esto. Ya se acostumbra uno a escuchar ese acento, esa estructura. Pero en las news no.
Sale una reportando de Irak, sale otra reportando de Alaska, sale otra reportando, y son diferentes intonation, o sea, diferentes accents que usted va a escuchar, y usted su oído se va a acostumbrar a esos accents. Entonces, cuando se escucha una palabra de una persona, usted lo va a entender facilísimo. 30 minutos listening. ¿Quién va a entender? No, no lo va a entender al principio. Las news usted va a hacer como que, wow, ¿qué está diciendo? ¿Sí? Pero es una habilidad, ¿sí? Por 30 minutos usted va a escuchar esas news, ¿ya? Entonces, ¿por cuánto tiempo lo vamos a hacer esto? Por 90 days, por 90 días. You will see a huge improvement in your ability. Créame, va a haber un inmenso improvement, o sea, mejoramiento en su listening, en su reading y en su writing, ¿ya? ¿Y dónde va a practicar el speaking? Lo va a practicar cuando usted vaya a forbo.com. Ahí, cuando usted le diga, ok, esta palabra se dice así, usted la va a pronunciar. Y ya usted ya sabe de articulation, ya sabe de pronunciation y ya sabe de fluency. Entonces, ya eso ya no tiene que estudiar, solo tiene que ir, solamente empezar a repetir. Ok, entonces ese es un método que le doy. Vamos a hacer la encuesta. Le llegó la invitación, ¿verdad? Yes. Ok, entonces vamos a hacer la encuesta. Les voy a enseñar el video para que usted, aunque ya les enviaron el video, pero se los voy a enviar para que usted esté, vamos a ver, para que usted solamente vea el video. Y si hay alguna pregunta, estoy a la orden, no vaya a hesitate con alguna pregunta del curso o alguna información que no entienda ahí, me avisa para yo darle la información. Ahorita va a salir el video, les enviaron el video, pero quiero que lo vean en caso de que no lo hayan entendido y si hay algo que no haya entendido, me lo pregunta, con mucho gusto se lo voy a contestar. ¿Okay? Entonces, mientras está cargando el video, acuérdense, 30 minutos le di 1 hora y 20. Ok, aquí está el video.
No oigo. Por eso voy a contar a usted. Ok, entonces esa es la encuesta de satisfacción y cuando la terminen envían una captura al grupo de WhatsApp para asegurarnos de que todos. Eso era otra No cosa. oigo, teacher. No oigo, teacher. ¿El que no escucha? Ahorita, hasta ahorita. ¿El que no escucha? Ahorita sí, ya lo estoy escuchando. Oh, ok. Sí, no había dicho nada yo. Estamos haciendo la encuesta ahorita, la que le llegó al correo electrónico. La encuesta de satisfacción. Thank you. Teacher, yo estoy revisando, a mí no me llegó el correo. No le digo, ok, ahorita lo envío ahí para que ¿Lo puede enviar al WhatsApp, teacher? al grupo, sí, lo voy a enviar. Sí, En el WhatsApp porque está. tampoco lo tengo. En el WhatsApp está, no, no tiene Sí, WhatsApp. no. Es que llegó un correo, ¿verdad? Que es general, donde está el Sí. orden de inicio, nombre de proveedor que capacitó. Pero en el video dice que también enviarían el nombre de personal de cada quien, el número que hemos dado, el correo Oh, no, no, y no, 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 eso no. No, solo llenan la encuesta. Sí, lo ah, lo demás no. demás Sí, ustedes no, lo no. llenan. No, lo único que necesita saber es la información que me acaba de dar. Esa es lo que, por ejemplo, orden de inicio, nombre del proveedor, nombre del curso, qué fecha inició el Porque curso y qué fecha finalizó. el nombre de la empresa tampoco lo sé, por eso le pregunto. Ok, el nombre de la empresa es Inglés Corporativo. No, 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 en la mía, donde yo trabajo. No, 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 es que es la empresa, usted no va a poner la empresa suya, sino que la empresa que le brindó el curso, que es Inglés Corporativo. Ah, okay. El nombre del curso. El nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 2. Teacher, ¿verdad que el nombre de la empresa es Inglés Corporativo Regal International? International SADCB. Gracias. A usted.
Thank you, Alexander. You're welcome. You're welcome, mate. Okay. Fíjate la oculta, no muy bello. Perdón. Mi amor, te vas a quedar dormida. Ya ve, se da cuenta. Y. Emerson, good evening, how are you? Excellent. Yeah, keep your eyes on the road. Keep your eyes on the road. Mantenga los ojos en el camino. No se preocupe. Yes. Yes, yes, ma'am. Iniciamos el curso. El día que iniciamos el curso fue el 20 de noviembre. El thank you. Teacher, envíelo al grupo. ¿El qué? ¿Perdón? El enlace para tomar la encuesta. ¿Aló? Sí, porfa. Oh, okay. Ay, perdone. No, no, tranquilo. No, no, ¿por qué? Ahí está. Va. Oh, me está sí. Sarcásticamente diciendo, ah. No, 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 se lo prometo, que no lo tengo y quiero hacerla. Sí, viste, Melvin, hay perdones, sí. Perdones. Sí, perdones. No, de verdad. Como quien dice, para que so nadie olvide. Sorry. Sí, sí, te está molestando, ¿viste? Sí, sí, yo tengo otra pregunta. Ajá, te, en la orden de inicio, el número que aparece ahí, ¿empieza con dos puntos o solo es un error? No, la orden de inicio, los dos puntos no tiene que poner, solo IC 29-29750. Sí, porque dice orden de inicio dos puntos y luego otra vez dos puntos. No, solo, sí, no, esos dos puntos no. Ok. Thank you, Sandy. Thank you, Beatriz. Mira qué pelo. Sí. Thank you, Carlos. Thank you, Clayla. Welcome to you. Right. ¿Cuál es el número completo de la orden, teacher? Orden de inicio es IC. I mayúscula, C mayúscula, 29750, guión, dice, 29750, guión, 0030, guión, 2023. 29750, IC 29750, guión, 0. Ya. Ok, ahí le envié la información en el WhatsApp. Gracias. You're welcome. Anytime. My pleasure. ¿Cuándo iniciamos el curso, teacher? El 20 de noviembre. 20. Sí. Thank you, Elni. El día que finaliza ahora, ¿verdad? Sí, sí, hoy. Si pide de la empresa donde trabaja el nombre, y yo no me lo puedo. Empresa donde trabaja. Sí. No enfoca, pero sí, sí lo pide. Ajá. Daño físico no, porque es de catalizador.
El daño físico son los números blancos. O sea, el daño elemental son los números de color. Ahí creo que se alcanza a notar. El WhatsApp, ¿dónde está? Es en la parte 8. Aquí se ve algo. Mamá. Sí. Te amo. Yo también. Oh my goodness, eso sí, de esos, eso qué más quiere usted, imagínate. Uno, tres niños de esos así, te amo, eso, ¿qué más? No, oh, que le diga, te amo, sí, está bien, está bien. Así. No, así como, eso se vuelve a energizar. Oh, Kleila, my goodness, is that your baby? Oye. Y 6, 29, 75. 23. Es mi sobrina. Oh, Richard. My goodness. I thought it was your little baby. Mía. Okay, no es tuya. How do you say? It's not yours. I don't have. How do you say, sobrina? Oh, my niece. My niece. ¿Y sobrino? Yeah, my niece. My niece. Nephew is a sobrino. Niece is sobrina. Teacher, ¿y en el nombre del curso cómo lo vamos a poner ahí? El nombre del curso. Uh-huh. Aquí dice, vea, se lo envié ahí en la del nombre, dice nombre del curso, inglés principiante módulo 2. Ahí está en el WhatsApp, se los envié. Ok. Uh-huh. Gracias. Uh-huh. Muy amable, teacher. All right. Thank you, Catherine. Thank you, Ana Gloria. Thank you, Christopher. Christopher, yes. Thank you, Beatriz. Yes. 20 de noviembre. Es November 20th. November 20. Póngale las extensiones. Thank you, Erika. Teacher, yo no conozco de otros cursos que imparta inglés corporativo. Excel. ¿No conoces otros cursos? ¿No? Tenemos cursos de emprendimiento, tenemos cursos de Excel, tenemos cursos de mercadotecnia, tenemos diferentes tipos de cursos, empresariales también, cursos de para el TOEFL. Preparación para el TOEFL, para el TOEIC. Camila, le puse aquí. Camila, le puse una. Hay varios. Teacher, ya no vamos a seguir con los módulos. Primero. ¿Cómo no? Ponelo allí. Sí, se van a seguir los módulos. ¿Cuándo? El otro año, posiblemente, ¿ya? Sí. Ya el otro mes, ¿verdad? El otro mes, sí. Thank you, Sheila. Sí.
estén pendientes de los correos que les van a enviar a ustedes. Por eso es que le piden correo electrónico y teléfono y la compañía, porque se van a poner en contacto con ustedes para indicarles el comienzo del módulo 3. Ok, teacher. Pero ya les, ya les dejé tarea, o sea, ya tienen trabajo. Teacher, y nos va a compartir lo que nos estaba diciendo. ¿El qué? Lo de la página, o solo lo apuntamos. No, no, ¿se lo voy a escribir? Sí, se lo voy a enviar paso a paso para que así vayan haciéndolo paso a paso. Sí. Van a ver, después van a decir, no, ¿para qué queremos cursos? Ya, no, si necesitan cursos, necesitan de alguien que les enseñe gramática. Más. ¿Y usted ya no nos va a dar otros módulos, teacher? Estábamos hablando con Alex, Alexander, que a veces los estudiantes, they make a request, hacen una petición indicando que quieren, pero tienen que ser la mayoría de los estudiantes, porque a veces si le cayó solamente bien a uno o a dos, y ellos dos quieren seguir con el maestro, pero el resto del grupo no quiere, entonces no es factible. Es solamente cuando la mayoría del grupo dice, sí, queremos seguir con el mismo maestro. Entonces le digo a Alexander que es posible eso, porque ha pasado ya. Qué pasa que siempre... ¿Pero que tendremos no hay... que hacer un grupo o como teacher para no, poder hacer eso? O sea, este grupo aquí... tendremos que escribir. La encuesta dice bastante, entonces... Cuando les llaman ustedes, dicen, miren, me gustaría seguir con el mismo maestro, el licenciado Vidal Antonio Machuca. Oh, ok. Y ya la ponen en esa lista. Y dependiendo de cuántos salgan, entonces dice, ok, le vamos a dar al mismo maestro. Pero tiene que ser la mayoría. Okay, teacher. Sí. Ya ha pasado eso. Mercedes, why are you sad? ¿Por qué está triste? Nos vamos a seguir viendo, Mercedes, no se preocupe, tranquila, este no es el final. No, yo sugerí eso de que, bueno, yo siento bien feo, bueno, solo he participado en dos módulos, ¿verdad? Uh-huh. Pero sentí bien raro el cambio de teacher. ¿Y le gustó o no le gustó? Sí, o sea, me gustó cómo enseñaba el anterior teacher y usted también, ¿verdad? Entonces yo sugerí en la encuesta... De que si se podía dar eso de no cambiar el fiche. Pero no sé si le digo, si no fue la mayoría, es lo que pasa. O sea, que a veces cae bien el teacher y dice, no, pues, pero solo tres dijeron que sí, los demás no. Y entonces no es factible. Pero yo considero que a estas alturas ya no es, bueno, ya somos adultos, ¿verdad? Y no es cuestión de usted que sea adulta, yo no. No, sino que... Tengo que aprender, teacher. Sí. Sí, lo entiendo. Sí, lo entiendo, sí. Pero así es como pasa. Y sí es bueno que los estudiantes pick up their mind. Digan lo que piensan, ¿verdad? Ok, entonces creo que ya solamente nos faltan unos dos. Sí. Los que están de oyentes, sí. Martínez, tengo problemas. Víctor Hugo Martínez, tengo problemas de conexión. Estoy resolviendo. Ok. Sí. Vamos a compartir el link. Ahí está el link.
Jorge Vázquez no pudo hacer la captura de pantalla. No, no la pude hacer, por eso se lo mandé así. Bueno, la hice, pero de ahí para mandársela me fui a los documentos, la guardé y todo eso. Pero ya se la voy a mandar así. Ok. ¿Saben quién no está? Carlos, ¿verdad? Yes, Andrew. Carlos. Oh, ok. Hola. No te había visto, sorry. Sí, lo que pasa es que me coloqué de oyente porque generalmente los viernes viajo de San Miguel hacia San Salvador. Yo pensé que iba a decir otra cosa. Generalmente los viernes el cuerpo sabe que viernes y ya. Fuera el control. A mí se me hace que andas con Ever. Sí. Parece que tiene la cámara apagada. Y ayer oímos el gallo que estaba matando Ever. Con cría estaba. Sí, con cría. Okay. All right. Right. Solamente falta uno para la encuesta y lo empezamos. Hoy vamos a jugar. ¿Alguno de ustedes ha jugado Kahoot? Ya terminó la encuesta, dijo. Permítame. Yo eso entendí, no sé qué entendieron ustedes, que ya van a terminar la encuesta o ya terminó la encuesta. Me decía de que estoy pendiente de la encuesta, pero todavía estoy en trabajo. Ah, ok. Ya la voy a hacer, déme 10 minutos, mando el Twitter a la encuesta ya realizada. Ok, excelente. Ok, entonces, Kahoot, ¿alguno de ustedes ha jugado Kahoot anteriormente? Entonces, para jugar Kahoot necesitamos computadora y necesitamos teléfono. Porque en la computadora usted va a ver la pregunta y las opciones y en el teléfono usted presiona. Presiona la opción. Como hemos estado hablando de modal verbs, vamos a tener un ejercicio en modal verbs. Pero es como un juego, ¿verdad? Kahoot lo que hace es que le da 10 segundos para que usted piense en la respuesta, lee la pregunta y usted piensa 10 segundos y escoge el color que usted piensa que es la respuesta. Y así es como se juega, ¿ok? Entonces, nos vamos a ir a Kahoot, se llama la página donde usted se va a ir. Le voy a compartir el link. Okay, esta es la página de Kahoot y usted se va a ir a Kahoot Ed, se llama. Me avisa si la puede visualizar en su. Voy a aceptar. ¿No vas a jugar esto? Hola, profesor. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya llegué a la casa. Póngame en contexto, por favor. Sí, estamos ahorita, acabamos de terminar la encuesta, no sé si ya la terminó, se va para, sí, ahí en el WhatsApp están los links de la encuesta, se mete la encuesta y también está la información, si usted necesita la información, cómo llenar la encuesta, ahí está también, se la compartí en el WhatsApp y cuando termina la encuesta usted manda una captura al grupo de WhatsApp. Vale.
¿Usted envió el link del encuentro? Sí, ajá. También le llegó a su correo electrónico también. Bueno, la voy a realizar ahorita. Gracias. Sí, sí. ¿Cuál es el pin del juego, teacher? No, no vi. Okay, ahorita lo estoy generando. Se van a ir a esta dirección, ¿verdad? www.kahoot.it y el game pin es 409-1539. Ahí va a poner su nombre porque va a competir contra los demás. Estos son los modal verbs: should, could, may, can, would. Melvin Josué. Bien enojado te ves con el sombrero, Melvin. Hey, Vanessa. Vanessa está de incógnita, ¿eh? Y Alexander, ok. Policía reportando más para la. Yeah, there we go. Leilia. Teacher, mandó el enlace al WhatsApp. ¿Perdón? Envió el enlace al grupo de WhatsApp. ¿El enlace de la de Kahoot? De Kahoot usted va a ingresar esta. Esta. Okay. Ah, ok. No, pero ahí se lo voy a enviar, no se preocupe. Ok, está ya. Ajá. Voy a poner. Me avisan si alguien tiene problemas ingresando. 409-1539. Ahí está. 409-1539. Catherine, no la veo. 409-1539. Catherine, there we go. Ya, teacher. Ya la vi. Se ve de pirata hasta. Sí. Listo. Eso quiere decir que va a ser la mala del juego, ¿eh? Pues, sí. Va a tirar a los otros niños. No, teacher. No, okay. Todo esto. Okay, Kathy, Alexander, Kleila, Erika, Ever, Vanessa, Mercedes, Jorge, Astrid, y me falta Jorge Vázquez, ya está ahí. Y Ana Gloria. Es una pregunta. Dígame. Así como en mi caso que yo recibo mis clases por mi celular, ¿será que voy a poder participar así? Necesita dónde estar viendo, dónde visualizar. Necesita la computadora para estar visualizando cuál es. Ya, bueno, ya se va a dar cuenta. Mercedes, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Teacher, yo igual estoy conectada con el teléfono.
Y Solo con el teléfono. entonces solo va a ver, va a poder leerla, pero no va a poder, no va a ver cuál es la selección. Okay. 22 iniciamos el curso, ¿verdad, profesor? Sí, el 22, sí, correcto. Okay. Y lo terminamos hoy. No, lo iniciamos el 20, teacher. 20, sí, 20, perdón, sí, 20 de noviembre y lo terminamos hoy. ¿Dónde sacó 22? No Aquí sé, pero está. vaya, 20 Aquí te coloqué. está, ya lo viste. La orden de inicio no le vas a poner los dos puntos, sino que solo la IC 29750-0030-2023. Y el nombre del proveedor con el que se capacitó usted es Inglés Corporativo. Entre paréntesis pone Regal International SASB. Puede poner los dos, ¿verdad? Nombre del curso, Inglés Principiante, módulo 2. ¿Y en qué fecha inició el curso? 20 de noviembre del 2023. Y fecha que finaliza es hoy, 15 de septiembre de 2023. Copiado. Excelente. Ok. Y me envía una captura, por favor, please. If you would. Ever, Beatriz. Entonces esperamos a Emerson y comenzamos. No se desesperen, ya vamos a comenzar. Erika, ya la veo que está. Oh my goodness, ¿qué hora fue? Si hay una, uno de esas. ¿Perdón? Perdón, Emerson, ¿qué me dijo? Por alguna razón no le escucho, no sé si soy yo o todos no le escuchan. ¿Me escucha? Hoy sí. Hola. Perdón, Emerson. El IPA, Si soy yo o todos no le escuchan. Hoy sí. Desconectó. Se fue. Okay. Okay, vamos a comenzar. ¿Ya? Okay. Ready?
Okay, must es algo mandatorio que no tiene que hacer. Shouldn't sería como un consejo y don't have to es no una obligación y might not es una posibilidad. Entonces lo único que teníamos es shouldn't and mustn't y los demás no tiene nada que ver con el modal verb. Okay, so let's see, next. Beatriz Rodriguez, first place, is the only one. My goodness, congratulations, Beatriz. First place. Number two. Thank you, Vasquez. Very good. Yes. You should eat healthier food if you want to lose weight. Should es, acuérdense que should es una es un consejo, un advice. Y en este caso está hablando de healthier food, de comida saludable, si quiere perder peso, ¿verdad? You should eat healthier food if you want to lose weight. Okay, Jorge Vasquez, very good. Excelente. Congratulations, Jorge. Okay, must have stolen, yes, must. I almost sure, casi estoy seguro. Ella debió haberme robado mi dinero, yes. No sé por qué dice ella, habría dicho él, ¿verdad? Very good, excelente. Okay, vamos a ver, Jorge Vázquez is leading, Beatriz Rodríguez, second place, Alexander, third place, and Ever López, fourth place. ¿Se ve? ¿Se ve? Es un request. Polite. Okay, good. I use your phone, please. Yes, very good. Excelente. Beatriz. Alexander Ever Lopez. Very good. Next one. Which sentence is correct? Ever Lopez. Very good. Need. She must to see a doctor. Yeah. Entonces, she needs to see a doctor. Es correcto, ¿verdad? Yeah. She should see a doctor. Correcto. She might see a doctor. Es correcto. Esto es incorrecto. She must to see a doctor. Entonces aquí decía, which sentence is incorrect? So, let's see. Beatriz, congratulations. It's not correct. It's not correct.
Jan hasn't come to school today. ¿Alguna razón? It's not correct, remember. He might fall asleep. Possibility, might es una posibilidad. Pues esa no es correcta. Tiene que ser, he might have fallen asleep. Esa no es correcta. Tiene que ser, he might have fallen asleep. Ever, good job. Ever, good job. Mary hasn't studied at all. She is bound to fail. Como no ha estudiado, entonces ella está propensa a fallar o no pasar. Are you good? Good job, Ever. When there is a crime, cuando hay un crimen, people must, yes. Melvin, you came alone. Very good. Ya despertó Melvin. She is able to do this. Mi teléfono está trabado, no me deja. No, es que, tienes que tener la computadora y el teléfono. Ah, no, pero no cuento ahorita con computadora. Oh, ok. Pero vela contestando, o sea, en tu mente. Y, oh, sí, esa es la que dije yo. She can do it. She is able to do this. Entonces, ella, es posible que pueda hacer esto. Se puede decir lo mismo. She can do it. Yeah. Informalmente, ¿verdad? She can. Okay, Alexander, very good. Which sentence doesn't express ability? Ana Gloria, very good, excelente. Obligation. Obligation. Good job. Advice. Which sentence doesn't express advice?
Ana Gloria, very good. Llevo tres primeras jugadas. Very good, excellent, good job. You're just gonna do 15. Yes, sneeze is achoo. Achoo. It's a sneeze. I think I'm going to be sick. ¿Cuál modal verb usamos nosotros para indicar eso? ¿Cuál modal verb usamos nosotros para indicar eso? You may have food poison. Food poison es posiblemente comiste algo podrido. Poison es cuando está algo arruinado y le hace daño a uno. I think I am going to be sick. Pienso que me voy a enfermar. Y dice, posiblemente has comido algo podrido, algo malo. Eso sería la respuesta. You might have a temperature, yes. Ok, entonces ahí vamos a llegar. Ya cuando regresemos le voy a dar el cuánto sacamos de porcentaje usando los modal verbs. Vamos a agarrar 10 minutos y regresamos en 10 minutos, ok. Enjoy your break, enjoy your coffee break or your food. See you in 10 minutes. Y de ahí ya no me voy a poder conectar.
Hello, 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 hello. Hi, Maylin. Hi, Alexander. Okay, let me see. Let me show you the ending points, grades on the Kahoot game. Ana Gloria got the first place. Ever Lopez, second place, and Melvin, third place. All right, good. Congratulations to you guys. Yeah, very good. Excelente. Okay, Ana Gloria, very good. Excelente. Good job. And Everett says that he's having problems with the connection. Yes, accessing to that. Okay, very good. Let's go with the website, the platform. Let's finish the platform and do the final, the test. Can you see it, Melvin? Can you see the platform? ¿Puedes ver la plataforma? Yes. Okay. Entonces tenemos aquí la primera. Alexander, can you please tell me what is the answer for the first question? Microphone. Disculpe. Sería, can you help me, please? Okay. Can you help me? Porque como es el jefe. Ajá. Es para tu jefe, y así le dices can, es informal, acuérdate. Sí, sí, ya. Entonces sería, could you help me? Yes, could you help me? Very good, excelente. Beatriz, number two. Can you help me? Yes, asking to your friend, ¿verdad? Estás hablando con tu friend, entonces puedo usar una algo informal. Vanessa Monzón, number three. Puedes prender el micrófono, Vanessa, no te preocupes. Perdón, no podía. Good. I could speak louder. No, dice, hey María, could you speak louder? ¿Con quién estás hablando? Vanessa, ¿con quién estás hablando? Con María. María, ¿qué es de ti? Si le dices, hey, Catherine, hey, Beatriz. Mi amiga. Tu amiga, entonces, ¿va a ser formal o informal? Informal. Perdón, teacher. Informal, sí, entonces, que, hey, María, can you speak louder? Yes. Very good. Number four, Catherine. Could everybody open your folders, please? Yes, estás en un meeting, es algo formal. Could everybody open your folders, please? Yes, very good, excelente. And number five, Jorge. Good morning. How can I help you? How can I help you? Okay, good morning. How can I help you? Okay, ¿con quién estás hablando ahí? Friend. A friend, yes. Good morning, how can I help you? Yes. Okay, entonces tenemos la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Very good. Ya salimos de eso y vamos a salir del final. Sí. Okay, el final. Hay unos que ya terminaron toda la plataforma, pero hay otros que todavía no. Entonces, para esto vamos a ver. La primera parte, estas son cuatro partes del final. La primera parte dice, choose the correct answer. En estas vamos a seleccionar la forma del verbo dependiendo con qué, cuál es el subject. En este caso tenemos Jonathan and I. ¿Cuántas personas hay? Two. Two. Right. Entonces, ¿cuál sería el verbo? Am, are, o is? Are. Are. Yes. Jonathan and R. Yes, very good. Number two. There are working.
What, number one? First one, second, or third one? Third one. Third one, ¿verdad? Three. Entonces, estamos usando el verbo to be aquí como un auxiliary verb y estamos usando el verb con el ing. They are working tomorrow. Yes. Future plans. Number three. I am coming first. Yeah, first one. I am coming to the party at 7 p.m. Very good. Number four. Where are you at? Has. Okay. Where are you has? Where are you has? Okay. Where you has? Where you has? Yes, where you has. ¿Está bien allí? ¿Todos están de acuerdo con eso? You have. Okay, where you have. Okay, ¿cuál? ¿La primera, segunda? Where are you? La primera. Oh, okay. First. ¿La primera, estamos bien ahí? ¿Todos están de acuerdo? Seguro que están de acuerdo todos. Where are you has the conference? Porque where are you having the conference? Where are you having the conference? Yes. Alexander, ¿qué pasa? Melvin. Oh my goodness. Estaba leyendo. Mercedes. ¿Qué pasa? My goodness. No se me duerman. Falta todavía para la clase. Hey, Catherine. What's going on? All right. Number five. They say what? The first. The first one? Okay. Melvin, this is the first. What is she doing right now? Yes. It's a present progressive para y acciones que están pasando en este momento. Vamos a ver, enviar. Hey, we got them all right. Very good. Excelente. Next one. Part two. Part two, they say, Patrick's is on holiday in Greece. I am sure he having fun. He having fun. Okay. ¿Estamos bien ahí? Hello, hello. Vanessa Monzón, ¿está correcta esa respuesta? He's having fun. Very good. Number two. The situation in our country isn't good. We are losing money. Yes, we are losing money. Number three. I would like to go to the computer fair today. They are offering good discounts. They're offering good discounts. Number two? Three. Number three. Okay. They are offering good discounts. Very good. Number four? People are cutting. Which one? Second one or third one? Second. Second, aquí se duplica la regla de consonant, vowel, consonant, se duplica la segunda consonant y se pone el ing. Very good, excelente. Number five, I am saying. No. Second. Este es seeing, ¿de acuerdo? Van dos vocales juntas, se pronuncia como E. Sí. Very good. Vamos a enviarlas. Yes. Good. 25 out of 25. Very good. Excellent. Now let's see number three.
Choose the correct structure, la estructura. She'd like to drink coffee. She'd like to drink coffee, or she'd like to drink in coffee. She'd like to drink coffee. She'd like to drink coffee. Yes, drink coffee. The second one, right? Yeah. Yes. Very good. Number two. I'd like to report a problem. Very good. I'd like to report the problem. Very good. Number three. They would like to join us. Which one? Second one. Second one. Second. They would like to join us. Yes, very good. Number four. Could you let me, please? You lend me a pen? Second one, okay. Yeah. Very good. And number five. Could you write this report, please? Yes. First. Which one? First. First. Okay, let's see. Good job, good job. Okay, and the last one. Choose the informal request. Informal, no formal, informal request. Can I help you? Can I help you? Number two. Can you carry this? Can you carry this for me? Number three. Can I go with you? Can I go? This is easy, huh? Number four. Can yes, can you speak louder? Louder. And number five. Good. Yeah. Acuérdense, es informal. No. Can everybody open your folder, please? Yes. Y como dice que estamos en la meeting, ¿verdad? Entonces aquí. Aquí dice, choose the informal request. Entonces, can I help you? Could you? Aquí es, está raro esto, porque aquí en la meeting no podemos nosotros decir good, pero como nos dicen que seleccionamos la informal, entonces seleccionamos esa, porque es informal. Y dice no. Yeah. Entonces quiere decir que esta oración no, it doesn't belong here. No pertenece aquí esta oración. Porque esta. Es una meeting, o sea, ¿cómo vamos a hacer informales en una meeting? Y la estructura dice, la instruction dice aquí, será por the informal request. Será por el would. Sí, ajá, por el could. Esta oración no pertenece a este grupo. Porque ese es formal, ya, yeah, ¿sí? Pero could es menos formal que, could es menos formal que would. Yes, ajá. Pero en este caso tenemos can y could. La instrucción dice seleccione el informal. Entonces nosotros seleccionamos este, pero la respuesta no es esa, es could. Yeah. All right. Very good. ¿Lo tenemos todo bien? Excelente. Ese es el final. Yeah. Ahora vamos a ver. Quienes necesitan terminar, porque necesitamos terminar. Les enviaron un mensaje, ¿verdad? Los que no han terminado. ¿Sí? ¿Sí o sí? Erika. Yes. Ah, sí. Pero ya lo terminé. Sí, aquí está. Entonces tenemos aquí. Todos estamos bien hasta el final, hasta aquí estamos bien todos. Diana Beatriz, y no sé qué pasó. Luego Emerson Enrique. Emerson, ahí estás. Emerson se nos fue. Ni de oyente está Emerson. ¿Se nos fue? Se nos fue. Ok, entonces Emerson quedaría
pendiente con el cuarto y el final. Final. Y luego tenemos a Germán Alejandro Castillo. Germán, ¿está aquí? Ok, y tenemos a... tenemos a Héctor Antonio Cartagena. Héctor. Héctor. Hola, hola. ¿Tienes acceso a la computadora? No. Sí, de hecho, ahorita estoy en la computadora, estoy en la plataforma. Ok. Sí, sí, porque sí, todo te falta el final. Ajá, correcto. En ese estoy. Ok, excelente. Thank you. Bueno. Luego tenemos a más. Ok, vamos a ver alguien más acá. Para que sí se vayan tranquilos a dormir, sabiendo que todo está bien. Tenemos a... Ya, es todo. Tenemos todos. Todo quedaríamos pendientes con Emerson y Héctor, que ahorita está trabajando en la plataforma. Ok, entonces, su nota final que les quedó. Les quedó de esta manera. Esta es su nota final acá. Esta es la nota que les va a aparecer en su cuadro. Todos tienen 100 menos a Vidal Antonio. No sé cuál. Vidal Antonio falló una en el homework 3 no hizo una. Quiero ver cuál es la que no hizo. ¿Cuál es la que no hizo? No hizo. ¿Cuál es la que no hizo? 20. 20%. Aquí. Y 1, 2, 3. Ah, la última, esa no la hizo. En caso de ustedes, bueno, que todos los que están aquí ya tienen, esta es la que no se hizo. My neighbor is playing soccer tomorrow. Y esta, playing soccer. I am swimming. Swimming right, swimming, now. Right now. What are you doing these days? People are cutting. I am seeing. Esta es la que acabamos de hacer, ¿verdad? Yeah. Aunque ya hacer eso, ya tendría que salir el 100%. Aquí vamos a ver, ya tiene que salirle a Antonio, which is me, 100%. Sí, ya salió ya 100%. Y el final, esta es la nota final, 100% todos. Felicitaciones a todos que tienen 100% ahorita. Y los que van a terminar la plataforma para agarrar 100% también, incluyendo a Emerson. Cuando termine la plataforma, le va a salir 100%. Sí. Y concluimos con las notas estas. Gracias por la colaboración de llenar toda la plataforma. Ok. Second.
Okay, entonces lo único que nos queda es si alguien tiene alguna pregunta del review, de algún tema que no haya quedado claro, pues de todos los temas que vimos basados en la estructura del simple present, vimos el present progressive, que es la otra parte que necesitamos saber para poder hablar de acciones que estamos haciendo en el momento o de planes a futuro, ¿verdad? Para eso usamos el present progressive. Aprendimos también modal verbs, algunos modal verbs. Aprendimos la articulación de las letras. Aprendimos la pronunciación. Aprendimos reglas que son necesarias para poder tener una mejor pronunciación. Yeah. Aprendimos también entonación y también aprendimos acerca de la fluency. Hoy ya ustedes ya están preparados para emprender o empezar su propio aprendizaje, ya basado en todo lo que han aprendido, y ya ustedes pueden hacer decisión y saber si lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien en based on las bases que tienen. ¿Alguna pregunta de lo que hasta ahorita hicimos? ¿Alguna inquietud que tenga? Teacher, el could y el would, ¿cuál dijo que era formal y menos informal? Son tres fases. El would es el más formal que hay. Y el could es el menos formal. Y el can es el informal. Sí. Entonces, eso va. Dependiendo de con quién esté hablando. ¿Sí? Por ejemplo, si usted está hablando con Mercedes, y usted le dice, would you and help me? Ella se va a sentir un poco incómoda porque va a decir, pero si somos amigas, ¿por qué tienes que estar tan formal, verdad? Entonces, yeah, can you help me? Ya le habla de esa manera. O está hablando con su hijo o su hermano. Yeah. Entonces, usted usa el can you help me? Pero si está hablando con su jefe o su jefe inmediato, va a usar el could o el would. Dependiendo cómo se sienta, si se siente que le debe bastante respeto, entonces, yeah, would you help me? Y si no, could you help me? Los dos son aceptables, los dos son formales, uno es más formal que el otro, ¿verdad? Y el can, que es el informal. Thank you, teacher. Mm-hmm. You're welcome. ¿Terminó, Emerson? Mi teléfono se volvió loco. Ok. No sé, lo quería encender después. Como su computadora ayer. Ya, yeah, ok. Ok, estábamos hablando de lo que hemos aprendido y les voy a escribir también les di un, no sé si lo escribieron, si quieren te los escribo, los pasos a seguir para... Es un estudio de 90 días para que usted tenga la habilidad de leer, de escribir y de entender las cosas que se dicen en inglés. Es un como un mini curso de acelerado, sí, pero que tiene bastantes beneficios. Se los di porque ya ustedes ya están en ese nivel. Ya no, ya, ustedes ya están en el nivel donde cualquier cosa la pueden aprender. Ya tienen las bases para hacer eso, ¿verdad? Ya no van a estar como en la luna y por qué se pronuncia así y por qué se dice así. Solamente tienen que investigar y es todo. Dicho, luego de este curso, ¿a qué nivel nos iríamos? Es al nivel 3, módulo 3. Siempre sigue siendo el básico. Son 6 niveles del básico. Ah, okay. Y 6 niveles del intermedio y 6 niveles del avanzado. Entonces, el básico llega hasta el módulo 6, que sería, son 6 meses. Pero ya su conocimiento ya está de intermedio. Hoy solo falta que usted lo practique y que se lo crea.
Y lo demás, ya usted ya tiene todo el conocimiento, tiene conocimiento de una persona de intermedio. Sus lecturas ya son de intermedio, ya no son de principiantes. Ya pasaron todo eso. Felicitaciones a todos ustedes. Ok. Espero que no vayan a quedarse estancados y vayan a tirar la toalla ahorita, que van a decir, ah, ya no tenemos nada que hacer, ya me olvido del inglés y esto. No, no es así la cosa. Entonces, les voy a dar los para que lo escriban, y si no, y lo van a tener en el video. Cuando bajen el video, lo van a poder visualizar. Las tres cosas que hablamos al principio, se las voy a escribir aquí para que se las tenga como referencia, a ver, antes de que se vuelva loca la computadora otra vez. Okay. Entonces, dijimos que era hablar inglés con confianza, ¿verdad? To speak. Steps. To follow. Step to follow. Just a second. Okay, dijimos en el primero, dijimos que era para, el primero era para reading, ¿verdad? Daily reading. Daily reading. Yeah. Daily reading, dijimos que era for at least, le vamos a, dije at least 30 minutes. Algunos podrán decir, pero 30 minutos es mucho, sí, pero estamos viendo basado en las 2 horas que estábamos recibiendo clases, ¿verdad? 30 minutes on topics. Topics you want. And or of or of your interest. Ese sería primero. El número dos, dijimos que de ese reading iban a salir unas palabras que usted no iba a entender, ¿verdad? Entonces, esas palabras, you're gonna write down the words, all the words, vamos a ver, all the unknown words in your notebook. In your notebook. Ahora, ¿qué hago con esas palabras? Me voy a, vamos a use, ¿cuál era la página, Melvin? Forbo.com. There you go. Forbo.com. Yes. ¿Y para qué usamos esto? Para Secure. Para que nos diga cómo se pronuncia la palabra que no entendí. Yes. Yes. The pronunciation. Yes. Lego number 4. Dijimos que era. Ahora vamos a la escritura, ¿verdad? Write, yes, write for 20 minutes. 20 minutes. For 20 minutes in your daily book. And 5. El daily book es como un diary que usted va a tener. Y la number 5 para listening, listen to, dijimos que the news in English. Yes, esto lo vamos a, esta English, esto lo vamos a ir por 30 minutes. 30 minutes.
listen to the news for 30 minutes. Yeah. So this will help you. Vamos a poner aquí, this will help you to develop your listening skill. Esto para desarrollar el listening skill. Y esto lo vamos a hacer. Number six sería do this for 90 days. This for at least 90 days. Por menos unos 3 meses. Yeah, eso es lo que le recomiendo. It's just a recommendation, yes, from me to you, para que usted continue your learning process y no se vaya a estancar de dejar de hacer algo para mejorar su inglés. Okay, ¿ya lo escribieron? Yes. Okay. Acuérdense, ese solamente es un algo para usted, ¿verdad? Si quiere hacerlo, lo hace, y si no, pues nos espera hasta que regresemos de vacaciones, ¿ya? Y si no, háganlo y va a ver que va a ganar bastante experiencia y bastante habilidad. Usted se va a sorprender. Es decir, wow. Hora 20 minutos le puse solamente para dejarle los otros 40 minutos de break. All right. Ok, entonces hasta ahí llegamos. Terminamos la plataforma, terminamos los ejercicios, hicimos un review de modal verbs, hicimos la encuesta. Entonces hasta ahí vamos a llegar. Si no hay... Hey. Sí, dígame, Jorge. No, gracias. Oh. Okay, well, thank you. Gracias a ustedes por verme soportado este mes y no se me corrieron. Quiere decir que no estuve muy duro para ustedes. Ya todos vinieron, así es que les agradezco su tiempo y su dedicación. Y esperemos que sigamos adelante, ¿verdad? Esto no es el final de su aprendizaje, sino que es el comienzo. Ya ve que ya tienen más habilidades para poder aprender por su propia cuenta, ya. Ya métale con ganas. Y siempre ahí está mi número de teléfono. Algo que necesiten alguna ayuda en inglés o algo, don't hesitate to send me a message or call me, ¿ok? No, espera mucho tiempo, llámeme o me manda un mensaje para yo ayudarle en lo que se pueda. ¿Okay? Inglés. Dinero no me voy a pedir porque no tengo. Ya. Yeah. Sí. Profesor, agradecemos. Okay. Muchas gracias por todo. Thank you, teacher. Well, thank you. Okay. Vamos a llamar. Don't cry. Yes, vamos a call roll y nos despedimos, okay? Voy a pasar lista y nos despedimos. Okay, Alexander Ernesto. Yo solo quería decirle que muchas gracias, que he aprendido mucho de usted, así que good night. Excelente, very good, thank you, Alexander, that's very nice of you. Armando Vidal. Ana Gloria Díaz. Present speaker, good night. Good night. Muchas gracias. Ok, gracias a usted. Beatriz Azucena. Muchas gracias por todo, teacher. Good listening. Excelente. Good night, Beatriz. Thank you. Carlos Antonio. Thank you for all. Good night. Thank you. Carolina Astrid. Christopher Stanley. Good night, teacher. Thanks for all your knowledge. Okay, thank you,
Christopher, for your participation. You were very helpful. Thank you. Y Dayana Beatriz. Helmi, Yamilet. Good night, teacher. Gracias por todo. Ok, gracias a usted, Yamilet. Emerson, Enrique. Erika Lisset. Good night, teacher. Good night. Evelyn Carolina. Ever Alexander. Héctor Antonio. Presente. Ok. Good night. Jorge Armando. Thank you for all, teacher. Have a night. Thank you. Have a good night, Jorge. It was nice meeting you. Jose Mauricio. Good night, Catherine Gabriela. Le agradezco por todo, teacher. Good night. Thank you. Thanks for your participation, Catherine. I'm very thankful for you. Kevin Orlando. Good night, teacher. Thank you for all. Okay, see you. Thank you for everything. Leila, Stephanie. Good night, teacher. Thank you for your patience in teaching us. Okay, thank you. Thank you for everything. Thank you for your participation. You were very helpful. Thank you. Melvin Jose. Good night, teacher. Thank you for all. Thank you, Jose, for your efforts. You're a very good student. Yeah. Okay, Mercedes Beatriz. Good night, teacher. Good night, Mercedes. Oscar Alfredo. Good night, teacher. Thank you for all. Okay, thank you. Thank you. Sandy Stephanie. Sheila Abigail. Sofía Margarita. Vanessa Guadalupe. Good night, teacher. Thank you for all. Thank you, Vanessa. Have a good night. And Vanessa Heroina. All right. Okay. Well, thanks everybody for your participation. And I see you in the next module. Okay. Have a good night. Sweet dream and happy vacations and happy holidays. Okay. Bye bye. Okay. Bye bye. Have a good night.